Dice, viajar a París. Había sido, vísteme despacio que tengo prisa. ¿Sabéis lo que es una posición o no? Sí. Que aquí hay una. To larga. Con la que la vida. Lucía, no Cristina, Luisa. Luisa. ¿Cómo se llama Lucía? Pues Lucía. Luisa. ¿En qué estaré pensando yo? Anda, Lucía. ¿Y el que se subió encima al burro? ¿No me enterá? Burrito que tenía un par de meses o 3 meses, todavía no estaba. No, lo ha matado. Claro, 150 kilos. Bueno, viajar a París. Dice, viajar a París había sido el sueño de Luisa. ¿Cuál es el sujeto? Sin embargo, ¿qué introduce? ¿Una coordinada o una subordinada? Pero aunque, sin embargo, yo es que la he visto a veces como coordinada adversativa. Sí, ¿no? Sí, bueno, pues nada, pues esto son dos coordinadas, ya está. Coordinada adversativa. Y la otra es la principal. Para quitarnos esto en eso, para quitarnos cosas de en medio. ¿Cuál es el sujeto de viajar a París? Había sido el sueño de Luisa. Bueno, podría ser viajar a París, ¿no? Es que cuando hay un atributo, el verbo ser, tú puedes darle la vuelta. Y todo esto sería sintagma verbal, predicado nominal. Vamos a ver. Y todo esto, sí, tienes razón. O sea, yo creo que es mejor que esto sea el atributo. ¿Vale? Y esto yo pongo sintagma nominal. Es una proposición subordinada sustantiva introducida por un infinitivo. Y podemos poner que esto es el atributo. Y poner que esto llega hasta aquí. Que como le puede dar la vuelta. El sueño de Luisa sería sintagma nominal sujeto. Pero esto. Complemento el nombre. Esto que va entre comas es una aposición. ¿Vale? Alfonso X. Sí, va hasta aquí. Sujeto es todo esto hasta aquí. ¿Dónde lo he puesto? Y esto sería el sintagma verbal. Le hemos dado la vuelta, pero ya está. Y esto sería un sintagma nominal que va dentro de aquel sintagma nominal, que es una posición. Una joven estudiante con la que la vida se ha cebado de mala manera. ¿Sí? No, forma parte de, como Alfonso X, coma, el sabio, coma.
El sabio es una posición. Y es un sintagma nominal que tiene como dos partes. La parte principal, ahí está, y luego lo otro, que es la posición. Y ahora, una joven estudiante con la que la vida se ha cebado de mala manera, ¿qué sería? Proposición subordinada, ¿qué? Si hace función de adyacente, de complemento en nombre, ¿de qué tipo es? Es adjetiva. Es un poco rara, pero no tanto, porque tú, si tú la ves sola, dice la vida se ha cebado de mala manera, la vida sería el sujeto, se ha cebado de mala manera, con la que, sería el sintagma verbal, predicado verbal. ¿De mala manera qué sería? De modo. De modo, ¿no? Y se ha cebado con Luisa, para el final esto se refiere a la joven estudiante, a Luisa. Cebarse con, ¿a qué os suena? De régimen. Eso sería, el antecedente sería una joven estudiante y esto sería pues complemento de régimen. Entonces, ¿cómo se explicaría eso? Pues una proposición subordinada adjetiva introducida por la preposición con y la que sería el pronombre cuyo antecedente es la joven estudiante y hace de complemento de régimen dentro de la subordinada. Y esto ya es chorri. Esto es chorri. El sujeto omitido, ella. El resto sería el sintagma verbal, todo esto. ¿Qué consiguió? Al final de sus días sería de tiempo, ¿no? ¿Consiguió? ¿Qué consiguió? Hacer realidad su sueño. ¿Y hacer realidad su sueño qué sería? Ahí está, es sustantiva de complemento directo. ¿Qué consiguió? Hacer realidad su sueño. Su sueño sería... Uy, ¿esta cómo sería? Es un poco... Hacer realidad su sueño. Sí, ¿realidad qué? Yo hago tu sueño realidad. ¿Consiguió hacerlo? Hacerlo realidad. ¿Y realidad qué sería? No, pero realidad ahí es algo, no tiene que ser algo. Es un verbo que hago esto así. Lo convierto, convertí, yo qué sé, el agua en vino. Hago tu sueño realidad. ¿De modo? Que es un sistema nominal, es una cosa rara. ¿Qué puede ser? Yo lo voy a mirar, pero yo pondría que... Yo me voy a arriesgar. Yo hago tu día feliz. Claro, pero el complemento predicativo siempre es un adjetivo. Yo hago tu sueño real. Yo voy a poner el complemento predicativo. Yo me arriesgo, aunque no sea un adjetivo. Pero tiene el mismo sentido. Tiene alguna similaridad.